Carlota. ¿Carlota? ¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien? Sí, solo tengo sueño. La doctora dijo que es normal. Al principio del embarazo estar cansada. ¿Necesitas que me quede un rato contigo? No, no tiene caso si me voy a dormir. Estaré al pendiente. Cualquier cosa me llamas y yo vengo. Amor, me das un beso. Descansen. Todo va a estar bien. Ay, Federiquito, ¿ya tienes el dinero? Les dije que mi prima iba a pagar. Ya nos cayó la quincena, papá. Pues pídete algo para celebrar, ¿no? Digo, tardaste, pero al final cumpliste, Federiquito. Oye, oye, a ver, cuéntame. ¿Quién es ese tal Iker que la güera soltó todo este dinero? Ya ves cómo son las mujeres. Algunas tienen más secretos que nosotros. ¿Qué es esto? Es que... ¿Y el dinero? ¿Qué hicimos para que nos faltes al respeto? No, 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 a ver, esto debe ser un malentendido. Tranquilo. No, 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 a ver, yo lo puedo arreglar. A ver, déjame hablar. Lo vas a arreglar. Déjame hablar con mi prima. Tranquilo. No te vas a saltar. Eso. ¡Órale! ¡Dale, órale! ¡Te dijimos! ¡Te lo dije! No, pues sí te rifaste, ¿eh? Sí, la verdad estuvo chido como nos defendiste. Simón. Pues ya saben, lo que necesiten cuenten conmigo. Pero ánimo, seguro salen de esta, ¿no? Gracias, Lau. Sí, muchas gracias. No, de qué. Oye, ¿y qué te pasa? ¿Estás bien? No has dicho nada. Es que lo que tengo que decir no es nada bueno. De hecho, al contrario, está horrible, pero es que... Doménica ya me dijo que el seguro no va a pagar la rehabilitación de Gus. ¿Qué? Oye, pero sin esa rehabilitación, Gus no puede caminar de nuevo. Ya sé. No, pues los inversionistas son tuyos. Gracias. Aquí está tu iPad y tu celular. Sí, gracias, no hablamos desde la junta. Ya, pues ¿seguro que bueno, no se pueden quedar un ratito más? Es que acabo de salir del hospital y nunca están. Ya, pero no podemos, Rodri, de veras. Tenemos muchas cosas que hacer, hijo. Ya sabes que tienes unos papás muy importantes, ¿no? Además, el doctor dijo que ya estás bien, que nada más necesitas un poco de reposo. Cualquier cosa que necesites, te comunicas con Irma, la secretaria, y ya ella luego se comunica con nosotros. Bueno, mira, para que estés más tranquilo, te diré que ya hablé con el licenciado Reséndiz, ¿eh? Y ya inició todo el proceso de denuncia en contra del huerfanito ese, ¿ok? Vamos a estar muy pendiente de ti, ¿ok? Bye, mi amor. Dime. Sí, no, estoy saliendo, ahorita te dije. Ok, va. Está bien. Si mis papás solamente van a pelear cuando alguien me ataca, entonces me voy a hacer más la víctima. Aquí tienen las actas del nacimiento con los nombres correctos. Con esto van a empezar todos los trámites que tienen pendiente. ¿Y con eso ya no me van a poner trabas para cobrar el apoyo a la tercera edad? Ninguna traba, señora. Ay, licenciado, muchas gracias. ¿Sabe qué? Con ese dinerito me voy a comprar mi medicina. Muy bien, Delia. Con este oficio y con las nuevas actas de nacimiento van a poder hacer todos los trámites que necesiten sin ningún problema. Ay, qué bueno. Y es que luego se pasaban las horas formados bajo los rayos del sol. Nada más para que le checaran que el nombre estuviera correcto, ¿tú crees? Sí, hombre. Y nos hacían dar vueltas y vueltas solamente para sacar una cita al seguro. Pues eso se terminó. Ya con esto, su nombre va a coincidir en todos los documentos oficiales.
¿Y cuánto le vamos a deber, licenciado? Por ser amigos de Conchita, solo les voy a pedir algo. Que recomienden la pozolería. ¡Claro! Por supuesto. Perdón. Ay, Abel, de veras qué bueno eres. Qué generoso. Te mereces un beso bien tronado. Brindo con y por usted. A votre santé. A su salud. Para que este sea un instante en la eternidad. Para que pueda yo vivir y acompañarla toda una vida, siempre a su lado. Por nuestro futuro, por este bello atardecer, el crepúsculo de los dioses que alumbra e ilumina nuestro amor. Bueno, yo también quiero brindar. Y pues brindo por ti. ¿Por qué me hace sentir una mujer amada? Gracias. Te pedí que volvieras porque hay otro asunto que tengo pendiente contigo. ¿Usted irá? Se trata de Damián, tu hermano. ¿Qué pasa con él? Como seguramente te habrás enterado, Doménica no quiere saber nada de él. Y yo quiero que la respete. Necesito que se lo dejes muy claro. Con todo respeto, no sé cómo decirle esto, pero yo no me voy a meter. Ellos ya están grandes, ¿no cree? Además, no entiendo qué tiene contra mi hermano Damián. Él es como yo. Que sea tu hermano no lo convierte en el partido adecuado para Doménica. Solo ellos pueden decidir si están juntos o no. Esa decisión no le corresponde a nadie más. Ni siquiera a usted. A mí me corresponde apoyar a mi hija. Y en estos momentos, Doménica no quiere saber nada de Damián. No te estoy pidiendo un favor. Te estoy exigiendo que le hagas entender a tu hermano que no lo quiero rondando, Doménica. Sé que puedes convencerlo y confío que lo harás. ¿Cuento o no cuento con tu apoyo, Jesús? Todavía me quieres, lo sé.